Buenos días. Hola, buenos días. Hola Fernando, buenos días. Hola, Alejandro, ¿cómo vamos? Verifica si ya puedes compartir tu pantalla. Listo. Listo, se ve. Sí, ya. Perfecto. Hola, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, doctor. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días a todos. Estamos a 8 minutos todavía para comenzar, Fernando, ¿de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Ok, esperamos entonces. Perfecto. Voy a apagar mi micrófono. Listo, Doc, sí, señor. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Hola Fernando, buenos días. Hola, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Ya se metió el doctor Pío? Sí, no, acá está ya. Ah, bueno. Hola Pío, buenos días. Hola, hola querida amiga, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo amanecieron? Bien, bien, bien. Esperando aquí, nos faltan unos minutitos. Sí, esperamos a que sean 5 minutos. Que lleguen más. Listo.
Listo. Ok. Buenos días a todos. Hoy nos corresponde al Grupo de Infectología Pediátrica de la Universidad CES de Medellín. Y es, la presentación estará a cargo del doctor Fernando Mendoza, pediatra de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Adelante, Fernando. Gracias. Gracias, doctor, a usted por la presentación. Buenos días a todos. Pues el día de hoy vamos a comentar un caso clínico que tenemos en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Este caso clínico, esta pacientica, una pacientica femenina de 7 años, 10 meses de edad, natural procedente y residente de la ciudad de Medellín, que ingresó el día 27 de agosto del presente año, por un motivo de consulta, fiebre, un cuadro clínico de 7 días de evolución consistente en picos febriles cuantificados entre 39 y 40 grados centígrados, asociados a palidez mucocutánea generalizada y petequias en miembros inferiores. Además, refieren los padres que la ven decaída y que presenta dolor óseo intermitente. Paciente con antecedentes hematológicos, quien tuvo consulta ambulatoria inicial, o una primera opinión en otra institución donde le ofrecen un manejo paliativo. Sin embargo, los padres, al no estar de acuerdo con este manejo, deciden una segunda opción o escuchar una segunda opción. Estos antecedentes, pues tenemos una paciente que presenta un linfoma linfoblástico de células B de alto riesgo por infiltración del sistema nervioso central, quien recibió quimioterapia de inducción y consolidación entre los meses entre el mes de noviembre del 2018 y el mes de enero del 2019, presentando en esta quimio de consolidación una meningitis por listeria monocitógenes, con una larga estancia en la unidad de cuidados intensivos pediátrica, aproximadamente tres meses, con una complicación dada por un evento trombótico secundario en el sistema nervioso central. Posterior a esto, paciente con secuelas pues, momentáneas que mejoraron previo egreso de la institución. Cabe resaltar que por esta complicación, papás de la paciente voluntariamente deciden no continuar manejo con hematoncología pediátrica, dado pues todas estas complicaciones y pues desde la fecha, desde febrero más o menos del 2019, la paciente no volvió a consultar a hematoncología. Y pues hasta el día de esta consulta. Es importante resaltar que la paciente estaba consultando en estos momentos a medicina alternativa, sin embargo no especifican qué manejo recibía, sin embargo, además de esto, la paciente se le hicieron ciertos estudios imagenológicos durante esta ausencia, donde evidenciaban crecimiento del vaso y del hígado asociado pues a aumento de tamaño de las lesiones que presentaba inicialmente en región inguinal. Antecedentes quirúrgicos de derivación ventrículo-peritoneal en enero del 2019, gastro y traqueostomía en febrero del 2019. Tiene un PAI completo para la edad sin evidencia del carnet. En cuanto a los perinatales, un parto vaginal de 39 semanas, adaptación neonatal espontánea, con un peso al nacer de 3.680 gramos, y fue hospitalizada durante sus 4 primeros días de vida por una ictericia neonatal. Vive en una casa de material con 2 hermanos y ambos padres, no tienen mascotas, tienen todos los servicios, un hermano con autismo, padre sano y madre fumadora. En cuanto al examen físico de ingreso, paciente taquicárdica, mal aspecto general, pálida, fiebre, con fascia dolorosa, sangrado mucoso escaso en encías, con halitosis y múltiples adenopatías cervicales pequeñas, una hepatomegalia dolorosa de 12 centímetros y una esplenomegalia de 8 centímetros, con múltiples adenopatías inguinales más o menos, o pues la de mayor tamaño, 2 por 6 centímetros. Un edema grado 1 en miembros inferiores, asociado a equimosis y petequias también de predominio, sobre todo en miembros inferiores. Sistema nervioso central en este momento, pues estaba normal.
paciente quien por sus antecedentes, en la parte de hematonco, deciden ofrecerle una terapia de rescate en estos momentos con quimioterapia. Sin embargo, comentan a los padres, los responsables de la paciente, que la sobrevida o curación está aproximada a un 25% y que son altos son altas las complicaciones que puede presentar durante su tratamiento o posterior a este. Sin embargo, los familiares deciden aceptar esta terapia y pues se decide hospitalizar a la paciente. Inicialmente se realizan unos estudios infecciosos donde evidenciamos solamente la actividad en la IgG de parasitomegalovirus. En cuanto a la parte hematológica, una pancitopenia con hemoglobina baja, plaquetas demasiado bajas, con una neutropenia, con unos leucocitos con predominio en un 91% de blastos. Aparte de esto, en la parte del medio interno, la paciente con ácido úrico pues casi en límites y una LDH elevada, por lo que consideran en ese momento un riesgo intermedio de lisis tumoral y pues inician manejo con hiperhidratación y allopurinol. Además, pues el diagnóstico hematológico, una leucemia aguda bifenotípica con progresión de linfoma linfoblástico B de base, pues asociado a un compromiso del sistema nervioso central con líquido cefalorraquídeo con presencia de blastos y pues el diagnóstico adicional de neutropenia febril. Paciente quien durante su primer día de estancia presenta un pico febril asociado inicialmente a terapia transfusional con glóbulos rojos empaquetados. Por este motivo deciden pues inicialmente solicitar una realización de una tomografía de tórax, abdomen y cuello, pues igual forma para evidenciar los aspectos que tenían, teniendo en cuenta que habían aumentado de tamaño, donde se evidencia una patoesplenomegalia y múltiples adenopatías cervicales, retroperitoneales, ilíacas y femorales, con conglomerado de adenopatías descritos en relación con su patología de base. Además, pues se evidencia la derivación ventrículo-peritoneal y un engrosamiento mucoso de senos maxilares. Paciente quien para inicio de su manejo deciden implantación de catéter PIC al cuarto día, teniendo en cuenta el antecedente de la infiltración del sistema nervioso central, se decide solicitar una resonancia contrastada de cráneo, donde se evidencia pues, compromiso infiltrativo del hueso frontal izquierdo y del clivus, un realce dural grueso frontal temporal bilateral por acceso infiltrativo, además un aumento de tamaño de ambas glándulas lacrimales, probablemente de la misma etiología. Encefalomalacia, gliosis y depósitos de hemosiderina en rodilla del cuerpo caudilloso y la sustancia blanca frontal izquierda. Además, una intensidad en la señal en la médula ósea en secuencia T1 de predominio sacro, que también es sugestivo pues, del proceso infiltrativo. El resto de estudio para este momento normal. El día 3 de agosto pues inicia protocolo IDAFLAC, quimioterapia durante 5 días, del 3 al 7 de agosto. El 6, pues, como parte del protocolo, primera quimioterapia intratecal. Este día para el paciente pues, comienza neutropenia profunda con conteo de neutrófilos menores de 100, asociado pues, en este momento también, o al día siguiente, al segundo día de la neutropenia, un conteo de neutrófilos hasta de cero, que durante toda su estancia se ha mantenido en este conteo. Paciente, quien el día 9 de agosto presenta un cuadro de dolor abdominal asociado a múltiples episodios en número de 7 de posiciones líquidas sin moco y sin sangre, por lo que se hace la sospecha o se realiza la sospecha de una gastroenteritis viral versus una colitis neutropénica. Se decide solicitar pues, estudios en la parte infecciosa obteniendo un coprograma normal, un coprocultivo negativo, con adenovirus y rotavirus negativo, además una PCR para clostridioides difícil que también estuvo negativa, una ecografía abdominal para este momento pues que evidenciaba la hepatomegalia que ya estaba conocida y una distensión de asas intestinales con líquido en su interior. Paciente quien por sospecha o alta sospecha de la colitis neutropénica se decide suspender la vía oral y a su vez pues iniciar antibiótico terapia. Pues olvidé decirles o recordarles que el día que hizo el primer pico febril, el día de ingreso, se inició antibiótico terapia con cefepime como protocolo de neutropenia febril. Acá se rota el
el manejo y se decide iniciar trimetoprim sulfa. Paciente, recordemos, ayudada en este momento. Además, el día siguiente, por todos los antecedentes descritos, la neutropenia que presenta, se decide inicio profilaxis ante microorganismos oportunistas con voriconazol, aciclovir y trimetoprim sulfa. Paciente quien el día 12 del presente mes presenta nuevo pico febril, de nuevo asociado a transfusión de glóbulos rojos empaquetados, se asocia en este momento el pico febril a este, se decide suspender momentáneamente el proceso de transfusión y paciente mejora con antipiréticos y medios físicos. En este momento pues, se decide reiniciar la transfusión como tal sin manifestaciones algunas, con buena tolerancia. Para este día también se decide iniciar el aporte enteral, la vía oral, y pues con buena evolución en este momento a la dieta líquida. El día 13, por persistencia de los picos febriles, deciden aumentar el espectro de los antibióticos y se decide iniciar vancomicina y meropenem. Con un control de hemocultivos que se realizó el día 15 de agosto, un hemocultivo en sangre y hemocultivo pues, procedente del catéter PIC. Hacia el día 17 pues, se recibe un valor crítico procedente del laboratorio de microbiología, donde este hemocultivo reportan hay crecimiento de blastoconidias tanto en catéter PIC como en hemocultivo. Se decide iniciar en estos momentos antifúngicos pues, con caspofungina y se decide solicitar valoración por infectología pediátrica. Recordemos que para este momento los pacientes pues, ya tenía en su manejo vancomicina, meropenem y caspofungina, valora infectología pediátrica, quien coincide con manejo establecido y además sugiere realización de estudios de imagenología para descartar diseminación de la enfermedad o siembras en algunos otros órganos. Se evidencia una ecografía pues, con los hallazgos ya previos conocidos, sin embargo, con disminución de este, o sea, en respuesta a la terapia establecida, un ecocardiograma donde no se observan imágenes sugestivas de endocarditis infecciosa y un galactomalán que se le realiza en este momento que estaba negativo. Hacia el día 20, el padre refiere que desde la noche anterior, o sea, desde la noche del 19, la paciente presenta lesiones en piel papulares eritematosas generalizadas, como las vemos aquí en la imagen, asociada a dolor neuropático en miembros inferiores, que se relaciona con candidiasis diseminada versus una micosis oportunista, teniendo en cuenta los hallazgos en los hemocultivos y pues, las lesiones clínicas, se asocian en este momento a un fusarium, por lo que se solicita valoración por dermatología para realización de biopsia de piel, patología y cultivo para bacterias, micobacterias y hongos. En este momento, para ampliar espectro del antifúngico antimicótico, se decide suspender las caspofungina y se inician fotericina B liposomal. En espera, pues, de igual forma de los reportes del cultivo y de la biopsia de piel. Hacia el día 23 del presente mes, paciente empieza con alteración neurológica. Los padres refieren confusión, que la notan confusa, a su vez algo desorientada, con pobre respuesta a las preguntas realizadas. Cabe resaltar que en este momento la paciente presentaba además una hipocalemia severa sintomática con alteraciones electrocardiográficas, por lo que se decide traslado a la unidad de cuidados especiales pediátricos para este momento, teniendo en cuenta que los cultivos anteriores pues todavía se encontraban negativos y la paciente persistía febril durante el transcurso de todos estos días, pues se decide solicitar a su vez, por alteración de su cuadro general y por la persistencia, pues imágenes de extensión para pues, del mismo modo poder descartar de pronto diseminación como tal de la infección. En este momento, pues se le realiza una tomografía de tórax contrastada, donde se evidencia múltiples nódulos sólidos y vidrio esmerilado de distribución aleatoria, como podemos ver acá en la imagen, asociada a pues, multilobares y bilaterales. No se observaba esto en estudios previos. Además, se refiere, pues, en hallazgos se encuentran atelectasias subsegmentarias posteriores en lóbulos inferiores y un derrame pleural bilateral.
por la parte de radiología en estos momentos sugieren quizás que los hallazgos son de origen infeccioso e interrogan una histoplasmosis y una coccidia. A su vez, se realizó una resonancia magnética de cerebro dado por los cambios conductuales que presentaba la paciente, donde se evidencia un realce del abdomeningio difuso grueso que no estaba presente en estudios previos. En este momento se decide solicitar valoración por neumología y neurología para realización 1, neumología para realización de lavado bronquialveolar para poder definirse pues, el origen de estos de estas siembras que presenta el paciente a nivel pulmonar. Sin embargo, en consenso con cuidado crítico, se decide dar manejo expectativo, ya que la paciente no presenta clínica, manifestaciones respiratorias en este momento. A su vez, se decide solicitar valoración por neurología para realización de punción lumbar, teniendo en cuenta pues, el antecedente que tiene la paciente y pues, las manifestaciones clínicas presentadas. Hacia el día 25, después de múltiples pasos por laboratorio de microbiología, para averiguar o comentar con los microbiólogos sobre el resultado no obtenido o que no había presentado aún el hemocultivo que inicialmente mostró blastoconides, se obtiene crecimiento del mismo, obtenido de un segundo crecimiento de esta colonia, como la vemos acá en la imagen de la derecha, superior derecha, izquierda, perdón, donde se le hicieron estudios directos, un GRAN y un KOH, donde se evidencia presencia de blastoconidias, artroconidias e hifas segmentadas. Listo. Para este momento, el sistema automatizado nos arroja un resultado de un tricosporum mucoide en catéter, en sangre de catéter PIC, en vena periférica y en biopsia, por lo que se decide, asociado, teniendo en cuenta lo descrito en la literatura para este momento, suspender la ANFOB que estaba recibiendo e iniciar boriconazol, teniendo en cuenta la evidencia que ya está presentada en la literatura. Hacia el día 28, paciente que es trasladada hacia la unidad, ya hospitalización general, donde se realiza, o este día se realizó la punción lumbar, donde no observamos alteración, un líquido cefalorraquídeo, un poco de disminución de la glucosa y proteínas elevadas. Esto lo asociaron al catéter de derivación ventrículo peritoneal. No se observaron crecimiento de bacterias. El cultivo para bacterias o para gérmenes aeróbicos en este momento fue negativo. Un directo para KOH, que también estaba negativo, no presencia de VAR. Un ultra-expert de líquido cefalorraquídeo, donde no había o no se detectaba complejo micobacterium tuberculoso. Y un fill-and-write, que también para el momento estaba negativo. Hacia el día 30, refieren los padres la aparición o una sintomatología nueva dada por ojo rojo, por lo que se decide en estos momentos consultar o interconsultar con oftalmología, quien valora en conjunto con oncología ocular, y definen observar enfermedad y respuesta, teniendo en cuenta que la paciente había tenido una buena respuesta al tratamiento que estaba indicado. Además, no causaba síntomas de incomodidad, simplemente era el ojo rojo. Posiblemente lo asociaron con micosis en retina izquierda, por lo que solicitan valoración por retinología. Cabe resaltar que posterior al inicio hacia el día 23, 24 más o menos, paciente quien comienza con mejoría como tal de las lesiones cutáneas, evidenciando resolución de la misma, a su vez, hacia el día el día 25 y 26, mejoría de la sintomatología neurológica asociada a buena respuesta del tratamiento. Con el resultado de la punción lumbar, se asoció que los hallazgos encontrados en la resonancia magnética no eran sugestivos de infección, sino el mismo proceso de su enfermedad o patología de base. Veamos acá cómo al momento del inicio de los picos febriles, la PCR comenzó un aumento hasta el día que se inició el antibiótico de amplio espectro, que comenzó un descenso. Sin embargo, hacia dos o tres días posterior a este, un ascenso que incluso llegó hasta 25, la PCR, en simultáneo con la mejoría clínica,
que presentaba la paciente pues de sus lesiones cutáneas y sus manifestaciones neurológicas, también se evidenciaba una disminución o se ha evidenciado una disminución de la PCR. Por todos los inconvenientes para poder identificar el microorganismo que estaba causando toda esta sintomatología, se decidió solicitar un MALDI-TOF del homocultivo como tal, dándonos como resultado, y vaya sorpresa, un microorganismo diferente una especie diferente del microorganismo obtenido en el estudio que se realizó en hemocultivos. Por esta razón, quisimos traer para el día de hoy este tema, tricosporonosis invasiva. Para comenzar un poco acerca de este tema, debemos tener en cuenta que tiene una larga historia. Fue aislado principalmente o por primera vez hacia el año de 1865 en mucosis como tal superficial por Beigel, quien fue dado, o por él fue dado el nombre inicial de la especie del microorganismo. Recordemos que es una palabra derivada del griego trigo, que significa cabello, y poro, que de espora, que se ha reconocido como microorganismo productor de micosis superficiales principalmente. Sin embargo, desde el año 1970, que se aisló el primer caso, o se reportó el primer caso de identificación de fungemia producida por tricosporum, ha venido siendo de gran importancia la identificación de este microorganismo, teniendo en cuenta la alta mortalidad que puede producir y la dificultad, como lo vimos en el caso clínico, de poder identificar el microorganismo para poder realizar un buen diagnóstico. Tenemos, para recordar, hace parte del filo Blasidomycota, una clase Tremelomycetes, con un orden de filoacidiaes y una familia de filoacidiaes del género Tricosporum. Se han descrito hasta el momento aproximadamente 50 especies del Tricosporum. Cabe resaltar que se han evidenciado aproximadamente entre 15 y 16 especies que producen infección en el cuerpo humano. En cuanto a la epidemiología, tener en cuenta esta guía publicada en Europa, donde hacen un resumen de cepas de levaduras raras recolectadas durante programas de vigilancia en Dinamarca, en París, en Estados Unidos, y que se asocia más con el estudio Artemis y un estudio realizado en Sao Paulo, donde se puede evidenciar que el Tricosporum, acá donde vemos, como vemos en el cuadro señalado, es de gran importancia, y se comenta posterior a este caso en la conclusión de estas guías, que es el microorganismo mayormente reconocido o identificado en enfermedad fúngica invasiva posterior o después de la cándida. Por esto, últimamente, o con el pasar de los años, ha cobrado tanta importancia. Tenemos que el 85% de las infecciones por hongos en pacientes inmunosuprimidos son invasivas. El 62% de estos pacientes con la enfermedad fúngica invasiva cursan con una neutropenia. Es bastante importante tener en cuenta este factor, ya que se ha encontrado relacionado en la mayoría de los casos con presencia sobre todo de tricosporonosis invasiva. La enfermedad fúngica invasiva, tenemos que recordar que es un factor independiente de mortalidad en los pacientes oncológicos, y se estima que la tasa de mortalidad en esta es del 60%, incluso superior, o se ha evidenciado que ha sido superior. Tenemos que el Tricosporum es un microorganismo que se encuentra sobre todo en áreas tropicales y templadas, en zonas acuáticas, en restos de madera, en heces de pájaros también se ha encontrado. Tenemos que presenta una estructura, como ya lo mencioné o como evidenciamos en el caso clínico, con hifas septadas, macrosifonadas y alinas, con unas blastoconidias y artroconidias, que son lo que inicialmente pueden guiarnos hacia la identificación del microorganismo, la presencia de artroconidias. Son ureasa positivas y producen o pueden producir colonias en Agar-Sobarot inicialmente. Tienen un crecimiento rápido entre 48 y 72 horas, pueden crecer a temperaturas entre 25 y 40 grados,
acá podemos ver cómo se evidencia el crecimiento de estas colonias en el Agarzo Barot, con unos bordes irregulares, hablan de espículas o bordes estrellados o en puntas, que son característicos de este microorganismo. Para recordar, pues son 50 las especies reconocidas hasta el momento, sin embargo, las más importantes o las que se han tenido más en cuenta o se han aislado más en fungemia, ha sido relacionada con las especies azaí, asteroides y mucoides, con una gran importancia de la azaí relacionada más o menos en un 90%. Como los diferentes hongos o levaduras tienen factores de virulencia, aunque no están muy bien reconocidos, se cree que producen biopelículas, a su vez presentan enzimas y componentes en la pared celular que le podrían dar, pues, como tal, este alto grado de virulencia y de colonización. Tenemos que son la fuente, como he venido diciendo, de infecciones superficiales e invasivas, bastante reconocida en su parte superficial por producir lo que es la piedra blanca, sin embargo, ha ido aumentando con el aumento pues, de las terapias inmunosupresoras dadas por quimioterapéuticos, se ha venido aumentando el aislamiento de este microorganismo, sin embargo, no ha sido reportado gran cantidad de patología o de infección producida por el mismo. Debemos tener en cuenta o recordar que aparte del medio ambiente, también hace parte de la flora o de la microbiota gastrointestinal y de la cavidad oral. Y pueden colonizar diferentes sitios, sobre todo piel que produce que puede producir humedad acompañada de cabello o de vellos. En cuanto a la clasificación de este, pues como ya les comenté, se puede identificar de diferentes tipos, de diferentes categorías, una parte superficial que es relacionada con la piedra blanca y pues los gérmenes o los agentes con mayor frecuencia en este tipo de manifestaciones, encontramos el inquin, el cutáneo, el ovoides y el uveire, está relacionado o pues se ha asociado con unas condiciones especiales, mujeres sobre todo jóvenes con cabello largo y con pues mayormente húmedo, con una pobre higiene y el uso de diademas. Aparte de este, también se ha relacionado con una neumonía alérgica, pues secundaria a la enfermedad por neumonitis hipersensible, que está básicamente relacionada al Trichosporum cutaneum. Este se da, o el crecimiento de este se da en regiones o en ambientes contaminados, calientes y húmedos, con clima de calientes y húmedos. Y pues la importancia del tema o la charla frascada del día de hoy, la parte invasiva. Puede producir fungemia, infección del tracto urinario, peritonitis, endocarditis, entre otras manifestaciones. Como ya mencioné, está bastante relacionado, o los gérmenes que más comúnmente se encuentran son el azaí, el mucoides y el asteroides. Factores de riesgo asociados a la presentación de este microorganismo o de esta entidad, tenemos las neoplasias malignas con un predominio sobre todo de las leucemias, ya sea linfoblástica o mielógena. También se han encontrado aislamientos en pacientes receptores de trasplante, ya sea de trasplantes sólidos o receptores de trasplante de células hematopoyéticas. Un factor de riesgo de bastante importancia y que se ha encontrado descrito en la mayoría de las revisiones o reportes de casos ha sido la neutropenia. Otro factor importante, pues la presencia de catéter venoso central o todos estos catéteres invasivos, ya sea por vía urinaria o catéteres peritoneales en pacientes pues, mayores, también se ha logrado identificar el crecimiento, recordando pues, que aparentemente como otro microorganismo, estos pueden producir biofilms. Antibiótico terapia reciente se ha relacionado, puesto que como hace parte de la microbiota intestinal, se cree que esto podría producir una irrupción de la pared intestinal, provocando así una colonización. Y pues se ha relacionado también bastante la presencia de este microorganismo en pacientes con previo ingreso a la unidad de cuidados intensivos o cuidados especiales. Acá traigo este artículo que fue publicado en Houston, donde
tuvieron 3 pacientes con tricoporonosis pues en pediatría asociados a desórdenes hematológicos, enfermedades hematológicas. Ellos tuvieron inicialmente 3 pacientes, sin embargo hicieron una relación una comparación con 16 pacientes evidenciados en la literatura, de modo que 19 casos de infección invasiva por Trichosporum asai fueron estudiados. El trastorno hematológico subyacente informado con mayor frecuencia fue la leucemia linfoblástica aguda, un 47%, seguida de una leucemia mielógena aguda, un 21%. La mayoría de estos pacientes presentaban una neutropenia por debajo de 500 células por milímetro cúbico, un 94% de estos pacientes la presentaban, incluso la gran mayoría de estos presentaban neutropenia profunda. La tasa de mortalidad asociada en esta revisión fue aproximadamente del 58%, se dice, revisando ya un poco a profundidad este artículo, no lo comentan en las conclusiones, sin embargo, los 3 pacientes que ellos estudiaban o que ellos estudiaron en el momento presentaban o tenían algún catéter intravascular y pues que fue retirado al momento del inicio de la terapia. Entonces, digamos que también se pudo asociar en este estudio la colocación o la presencia del catéter como un factor de riesgo. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, tenemos que se han propuesto, no está bien descrita, no está bien conocida, pero se han descrito diferentes formas de transmisión de transmisión como tal de la enfermedad. Inicialmente, recordando que hace parte de la microbiota, pues se puede producir una translocación posterior al daño de la misma, que puede ser producida por el uso de antibióticos, el uso de antifúngicos o quimioterapia como tal, y también puede estar dado inicialmente por un daño o una irrupción producida en tejidos y este microorganismo adquirido por medio o a través del medio ambiente, que puede estar dado por heridas quirúrgicas profundas en pacientes postquirúrgicos o en pacientes con implante de catéter venoso central u otro tipo de catéter. Se dice que inicialmente pues, se produce este trauma que puede producir a su vez una diseminación hematógena produciendo una adherencia, pues esto no está descrito completamente, sin embargo está bastante asociado a otros mecanismos fisiopatológicos de otro tipo de levaduras, produciendo así una colonización, teniendo en cuenta que la mayoría de los casos presentados ha estado asociado a un estado inmunológico deprimido completamente, teniendo en cuenta pues, los factores de virulencia que ya mencioné anteriormente. Son capaces de producir biofilm como las cándidas y el aspergillus. Se dice que producen, aunque en menor proporción, pero puede estar asociado a la mayor, mayor parte a la producción de esta enfermedad. A su vez, hacen parte ciertas enzimas como las proteasas y los fosfolípidos, que lo que producen es un aumento de la patogenicidad del hongo, dado inicialmente por imponer alterar las proteínas y como tal la membrana de las células del huésped, así pues produciendo un daño. Aparte de esto, la pared celular se ha encontrado que tiene diferentes polisacáridos. Se ha encontrado la presencia de galactomanano, se ha encontrado la presencia de beta-D-glucano y de glucuronoxilomanano. Esto asociado a otros microorganismos como un factor de virulencia, sin embargo, estos estudios han sido in vitro y al momento de estudiarlos en vivo no se ha encontrado gran asociación. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hay que tener en cuenta que puede presentarse principalmente en cualquier órgano del cuerpo asociado ya sea a un trauma inicial o a una diseminación. La causa principal o la manifestación inicial o más común es la presencia de fiebre, sin embargo podemos encontrar endoftalmitis posterior al tratamiento o a cirugía de cataratas, podemos encontrar nódulos, masas o infiltrados en pulmones secundario a una diseminación, al igual que abscesos hepáticos o abscesos esplénicos,
podemos encontrar o se han reportado casos de peritonitis secundaria a catéteres para diálisis peritoneal, donde se ha evidenciado el aislamiento de, o la identificación de este microorganismo. Como nuestro paciente, se puede encontrar exantema maculopapular nodular o vesicular secundario a una diseminación de la enfermedad. Puede producir una insuficiencia renal aguda posterior a una infección urinaria con presencia de hematuria o proteinuria. Se han descrito casos de artritis séptica donde se ha logrado el aislamiento o la identificación de este microorganismo. Puede producir una endocarditis secundaria a la cirugía, pues, como tal, o implantación de válvulas intracardíacas. Y también se han visto casos de meningitis secundaria a este microorganismo. En cuanto al diagnóstico, pues traigo a colación esta revisión que se hizo en Europa por el grupo de microbiología y tratamiento de cáncer sobre, pues, como tal, enfermedades o enfermedad fúngica invasiva, donde ellos consideran o ellos para la realización del diagnóstico de fungemia como tal, recomiendan diferentes formas de poderlo realizar. Uno es el análisis microscópico de un material estéril, puede ser también realizado por el cultivo de material estéril. Un hemocultivo en sangre con presencia de levaduras también podría ser motivo para o pues causa, ¿sí? como de lograr o de identificar la fungemia. Y como pues con el advenimiento o de nuevas técnicas para identificación de microorganismos de parte molecular, también se ha encontrado asociada pues la amplificación de ADN fúngico mediante PCR combinada de secuencias de ADN. Sin embargo, pues es importante resaltar que para la identificación de estos microorganismos, el gol estándar la forma adecuada es por medio de cultivo de sangre o de muestras estériles. La forma más adecuada de poder hacer la identificación de este microorganismo, sin duda alguna, es la parte molecular. Sin embargo, estos estudios no se encuentran en todas partes y pues es de muy difícil acceso y el mal de TOF también se ha encontrado asociado, pero es con un buen mecanismo o método de identificación. Como es tan difícil la identificación, pues hay que tener en cuenta que para poder hacer un buen diagnóstico debemos basarnos principalmente en los exámenes directos. Como ya lo vimos en nuestro paciente, acá pues el resultado o las plaquitas que se le hicieron a este paciente, esta guía habla de la presencia de blastoconidias, artroconidias y las hifas segmentadas que están señaladas acá en las flechitas. Esto nos puede como ayudar a guiarnos sobre un agente causal inicial asociado a un crecimiento característico, como ya les mencioné anteriormente, de colonias en el agar subaró, además de un crecimiento en cromoagar. Recordemos que lo que nos va a identificar son colores distintos o crecimientos distintos a partir de colores. No es específico de este microorganismo el crecimiento en color verde, verde sucio o verde opaco. Sin embargo, asociado a los hallazgos en el examen directo, se podría ayudar a guiar un diagnóstico o una identificación inicial. Recomiendan pues la asociación del examen directo con la presencia de este tipo de colonias. Acá en este estudio, pues lo que quise traer a colación fue un estudio realizado en Pisa, Italia, donde querían comprobar pues la forma del crecimiento de estas cepas. Se alcanzaron a estudiar 504 cepas de diferentes microorganismos. Y pues lo importante o el resultado o la conclusión principal de este resultado fue que un crecimiento homogéneo, o se obtuvo un crecimiento homogéneo teniendo en cuenta las características del cromoagar. Y si nos damos cuenta acá en Trichosporum mucoides, se tuvo de los 13 aislamientos que se obtuvieron, los 13 pacientes o las 13 cepas tuvieron un crecimiento con estas características, un color verde opaco,
con una base o una base de crecimiento al inicio de las colonias marrón. Esto podemos compararlo con pues, nuestro paciente o el crecimiento que obtuvo nuestro paciente en el cromadar, donde se evidencia el mismo color verde opaco, con una base, acá en el aislamiento secundario, con una base de color café.